presentaciones. Carnaval Andino 2012. En esta ocasión estamos haciendo el lanzamiento de uno de los carnavales que tiene la provincia. La provincia tiene una diversidad geográfica que hace que haya una variedad cultural muy importante. En ese sentido, La Puna tiene lo que es el carnaval andino, que tiene una expresión muy particular, como ustedes lo podrán ver, con las banderas, con el entierro del Puyay, con cómo se celebra y cómo se respeta el calendario del carnaval, siguiendo todo el rito que se hacía desde hace muchísimos años. Hablamos recién con el cacique lo que es el día de mañana, que se inicia el carnaval con lo que es el topamiento de compadres, el jueves de la semana que viene el topamiento de comadres, y después ya el desentierro del Puyay, y los tres días de carnaval y el entierro del carnaval, o el Puyay, el diablo del carnaval, que son manifestaciones culturales que los salteños realmente estamos orgullosos de mostrarlas. Hacen parte de nuestra esencia y es importante conocer y saber cuáles son las raíces y los orígenes de uno para así poder mostrarlos, para así poder ofrecerlos e invitarlos a todos los que quieran participar y estar celebrando los carnavales con nosotros. Bueno, y eso es Salta. Salta es cultura, Salta es tradición, y este tipo de actividades nos demuestran y nos marcan el camino, que no tenemos que olvidarnos de cuáles son nuestras esencias, de dónde venimos, y en base a eso proyectar hacia dónde vamos. El carnaval para nosotros es algo muy alegre, muy lindo, porque el carnaval tiene que ver con lo, como lo que decía acá el hermano, en el agradecimiento que uno, en la época este de febrero, la época de las cosechas, entonces nuestros abuelos dejan su quehacer en el campo y preparan sus cajas. El día 16 es el jueves de comadre, a donde las comadres empiezan a preparar sus banderas, empiezan a preparar también sus voces, de sus alegrías, de sus tristezas. Y bueno, y ahí empieza ya el carnaval, ¿no? Y para nosotros es muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestra pachamama, con nuestra pacheta. En la época del carnaval es a donde la familia, abuelos, nuestros padres, nuestros niños dejan todos sus quehaceres y empiezan ya en la época del carnaval. Por eso yo les quería invitar a ustedes, que quiera conocer, que quiera llegar a San Antonio de los Cobres, que quiera llegar a la ciudad de Salta, lo pueden hacer. Nosotros lo vamos a esperar con los brazos abiertos, porque nosotros queremos que ustedes compartan nuestra alegría y nuestra tristeza también. Para mí es un orgullo estar con ustedes y me gustaría que tenerlos ustedes allá en San Antonio de los Cobres, y que nosotros lo vamos a atender. Y le van a pasar bien, porque nosotros lo vamos a atender con esa alegría, lo vamos a atender con ese cariño, con ese amor que sentimos nosotros a todos los hermanos de la República Argentina y a todos los hermanos del mundo que llegan a nuestra comunidad. Porque esa es nuestra creencia. Nuestros abuelos lo han enseñado a compartir, a respetar y hacerlo de corazón y de amor. Por eso nosotros queremos invitarlos a ustedes, y que ustedes también participen ahora con nosotros y que se lleven estas alegrías, estos hermanos que vienen a cantar acá, a cantar con caja y expresar sus sentimientos. Así que muchísimas gracias. En Turismo Visión Argentina nos encontramos en la presentación de los Carnavales Andinos 2012. Dialogamos con Luis Madrigal, de los Copleros de Irulla. Bueno, yo soy el nombre, me dicen, soy Lucho Madrigal, me dicen Luna Madrigal. Bueno, soy uno de los que fomento, uno de los que siempre recuerdo, hago acordar de los carnavales, de las fiestas, de las jerreadas. Allá en mi pueblo, a donde yo vivo, en Irulla, pero yo vivo más al campo, se llama Volcán Higueras. Tengo el pueblito San Isidro, a donde nosotros estilamos el carnaval, o sea que defendemos. Es una fiesta que lo esperamos todos los años, porque nuestras familias que van para Buenos Aires, Salta, Jujuy, a Ushuaia, para el carnaval ya vienen con plata y nos traen bebidas lindas, así que nosotros eso esperamos siempre.
Es la única fiesta que trae a nuestra familia. Si no habría carnaval, nuestras familias capas no vienen nunca, ya están, se olvidan de nosotros. Ha visto que ellos ya todo no es lo mismo. Ya vienen algunos más porteños, otros no tanto, pero igual vienen a cantar, se marchan, se olvidan todo, ya dejan de ser porteños, todo. Así es nuestro pueblo. Y agradezco a usted, señorita, agradezco al señor periodista, a ustedes, que gracias a ustedes pueden difundir nuestras coplas, nuestro canto, y si algún día me ven nuestros paisanos, desde ya un saludo para todos ustedes, no se olviden de Iruya y no se olviden del pago, que somos copleros y cantores. Y esto llévenlo en el alma, porque esto es nuestra doctrina y esto es nuestra cultura y esto es nuestra alegría que lo llevamos adentro de nuestro corazón. Bueno, y cuéntenos un poquito de dónde surgen las coplas que escuchamos acá. Y bueno, las coplas venimos que dejaron nuestros ancestrales ya. Y también las coplas nosotros lo inventamos. Las coplas nacen del sentimiento, de un sufrimiento. Hay veces de los golpes que uno se da, hacemos la copla para no olvidarnos lo que nos pasó en la vida. Por ahí hay una mujer, emillas que le decimos, por ahí hay para las mujeres un hombre, y bueno, se hacen la copla, pero siempre la copla está representando a esa persona. Así es. Bien, y aquí vimos cómo hizo las ofrendas a la Pachamama. Cuéntenos qué era lo que le ofrecía. Las ofrendas se hacen de acuerdo a nosotros, a lo que sembramos, tenemos choclo, papa, todo lo que tenemos lo ofrendamos al carnaval, porque eso es lo cosechamos de la madre tierra, y gracias a eso vivimos nosotros. Nosotros no tenemos empresa, no tenemos nada, vivimos del sustento de nuestra tierra, de lo que nos da. Y por eso hacemos chicha, hacemos vino de la uva, del maíz hacemos la chicha, de nuestras ovejas, de las vacas hacemos el charqui, la carne. Y bueno, así, por ahí nos falta algo, bueno, no sabemos elaborar las bebidas finas, por eso esperamos a nuestros hermanos que vengan para el carnaval para que nos traigan bebidas finas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, señorita, muchas gracias a ustedes, gracias, gracias, que sea esto, ha sido una primera vez para mí. Muchas gracias, ¿no? Gracias a usted. Bueno.